nos encontramos desde el Parque Tradicional de la Alameda, en donde estaremos. Estaremos en breves momentos ya en el Mercado Central también de Quito, Ecuador, dándoles a conocer a ustedes. Pero estamos haciendo un paneo este momento, pues las personas que han salido a medio gas, tal vez un 30 o 20% estarán en las calles de Quito, no están más. Estamos en la parada justamente Simón Bolívar y la Gran Colombia, aquí la parada de la Simón Bolívar. Como se puede observar, está a medio gas. Y además, la esquina del mote sucio que le llamamos nosotros tampoco está funcionando, pues ya hace mucho tiempo que también está cerrado esa parte de ahí, como se puede divisar. Cerrar que no hay nada, el cochecito no existe. Y trabajando a medio gas, eso es lo que se puede ver aquí, lo que podemos divisar esta gran avenida como es la Gran Colombia, pues en donde sabe haber muchísima gente y hoy estamos prácticamente nulo, como si fuera un domingo, así es que por eso digo un 20% de las personas que están laborando. Y el edificio pues de ahí del mote sucio, como se puede observar, tampoco está, solamente local, pero el cochecito que ha venido por años trabajando no está. El Ecovía también pues a medio gas, como se puede observar, aquí estamos divisando. Para llevarle de recuerdos. Eso. Nos encontramos con el viajero solitario y viejo Lucho por el mundo. Aquí estamos desde el Mercado Central. Estamos comprando una ruda para espantar al coronavirus. Aquí estamos frente, mire, aquí está la... Hoy vamos a hacer una cura al Marquitos para que el coronavirus se vaya de aquí ya. Para conseguir novia. Sí, y somos dos solteros y andamos buscando en busca de unas dos muchachonas. Pero acá dice que no, que es casada, entonces está cerrado y la... Allá también. Bueno. Gracias, nos vemos. Gracias. Bueno, por aquí estamos caminando desde el mercado, desde el interior del Mercado Central. Estamos haciendo un paneo hoy, en esta mañana maravillosa, soleada, con mi gran amigo Marquitos, el viajero solitario, con el viejo Lucho por el mundo. Somos dos personas solteras que estamos andando por aquí en el interior del mercado. Estamos, miren, esto es lo que podemos divisar desde adentro, desde la plataforma del Mercado Central, en donde se puede mirar que no están cerradas las puertas de acceso, todo como se puede divisar ahí están cerradas. Ahora nos toca vuelta a salir de nuevo, vuelta a caminar. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy buenas. Vamos a preguntar acá a la señora. ¿Qué está haciendo usted a estas horas, señorito? Nosotros estamos trabajando. ¿Está trabajando? Sí, buenos días. Pero bueno, ¿cómo? ¿Si están viniendo los clientes? Poco, poco nomás. Lo que pasa es que todavía no saben, creo que no saben que ya estamos trabajando. Nosotros estamos con los trajes de bioseguridad, nos hicimos las pruebas del COVID para poder venir a trabajar. ¿Su nombre, por favor? Mayra Palacios. ¿Y a usted vende? Ya. Entonces, le pedimos a la clientela del mercado que asista, que las personas que estamos aquí laborando tuvimos que hacernos la prueba del COVID para poder entrar acá. Claro que sí. ¿Qué le parece? Pero bueno, de poco a poco ya va superando el coronavirus, de esta pandemia. Esperemos que Dios nos ponga ya la cura de todo esto para que ya las personas vuelvan, no a la normalidad, pero que ya empiecen a salir y a buscar sus medios de nos vengan a visitar. Claro que sí. Entonces haga esa invitación a todas las personas que miran este programa como es Viejo Lucho por el Mundo,
un canal de YouTube, envíele ese mensaje para que las personas vengan al Mercado Central. Vengan y visítenos aquí en el Mercado Central. Estamos atendiendo desde 7:15 hasta las 2 de la tarde. Claro que no todas las puertas están abiertas porque todavía necesitamos que los accesos tengan muchas las medidas de seguridad. Por eso es que todavía no se puede habilitar todavía todas las puertas, pero ya estamos trabajando. Repítame su nombre de nuevo, por favor. Mayra Palacio. Muchísimas gracias, doña Mayra, pues ha sido un gusto estar por aquí caminando por el Mercado Central. Gracias. Gracias. Bueno, esto es lo que podemos divisar al interior del mercado, en donde las caseritas pues están... ¿Cómo les puedo decir? No hay gente, como se puede observar. Y además, las mesas, miren, aquí están. De color verde. Está justamente el... Medidas para dos personas. La mesita para dos personas. Ahí está la etiqueta para que así mismo no se crucen. Está friendo el pescado, por aquí se huele rico. Qué bueno, aquí nos encontramos con otras caseritas más. Salude, salude. Eso, ahora no hay cómo dar beso ni abrazo, nada. Solamente mirar nomás. Justamente nos encontramos con la caserita. ¿Su nombre, por favor? Noemí Chiriboba. Repítale de nuevo. Noemí Chiriboba. Chiriboga. Ajá. Ese apellido medio es conocido, ¿ah? ¿Y qué es lo que vende usted? Aquí en las Delicias de Gloria trabajamos con lo que es el marisco. Tenemos el cebollado mixto, corvina frita y corvina mixta. Haga una invitación para todas las personas que van a mirar este programa y vengan a consumirlo. Claro, les hacemos la cordial invitación a todas las personas que nos visiten el Mercado Central, ya que estamos cumpliendo todo el protocolo de limpieza y de sanidad. Todas las personas que estamos laborando estamos realizadas el examen del COVID para que puedan visitarnos con toda la seguridad, ya que estamos trabajando con todos los protocolos de bioseguridad. Bueno, ya la invitación ya la hizo la caserita. Aquí estamos mirando al frente de la pantalla de ustedes el canguil, los chifles, también está la yuca. Y bueno, aquí está protegido, como se puede ver, a esta vitrina al frente de la cámara. Y eso es lo que podríamos decir. Aquí nos encontramos con Marquitos también. A ver, aquí está. Salude, salude, Marquitos. Qué bueno, y aquí estamos con Marquitos. ¿Qué le parece? Hoy estamos de... Saludos para esa linda gente de todos lados de Ecuador, de todos lados del mundo, pues aquí viendo una realidad que poco a poco la estamos tratando de hacer personal, porque esto, por lo que podemos ver, vamos de largo, pero con la presencia de la gente luchadora, emprendedora, todavía podemos ver a la gente trabajando acá, buscando un porvenir mejor para nuestros hijos. Enviarles un saludo y un mensaje de que debemos de tomar todas las medidas de precaución, como siempre nos están repitiendo en las pantallas. Y de mi parte también, pues, cuidarnos mucho. Solo depende de nosotros, el estado de que estamos pasando es crítico, pero... podemos salir adelante si es que tomamos las debidas medidas de precaución. Saludos de viajero solitario caminando, palpando la realidad de nuestro país. Ahora estamos en la capital de Quito. Saludos a todos los quiteños, ecuatorianos, que están en Ecuador, extranjero y a todo lado, a todos los rincones donde se encuentren. Saludos y cuídense mucho. Dios los bendiga. Qué bueno, esas son las palabras de Marquito. El viajero solitario, junto a Viejo Lucho por el Mundo, pues canal de YouTube, en donde estamos haciendo historia a nivel del mundo, pues
tendrán novedades de diferentes partes de nuestro país. Hoy, desde el Mercado Central, haciendo estas tomas para todos ustedes al interior del mercado. Y aquí saludando las caseritas, pues, a ustedes, como pueden divisar. Ahora vamos a hacer un paneo a ellas también. Ok, nos vemos, cuídense. Chao, chao. Exactamente, ahí sí. Aquí nos encontramos de igual manera, que está saboreando este plato delicioso con dos clientes. Y vamos a saber un poquito el nombre de cada uno de ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Buenos días, soy Wilson Tipón. Coménteme un poquito acerca de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo lo está viviendo usted? Bueno, prácticamente es algo que no estamos preparados ni estamos suficientemente conscientes de toda la gente, ¿no? Pero cada uno ya depende de eso, cada uno que haga conciencia de los riesgos que trae y esto, y saber enfrentarlo de la mejor manera. Ahorita no estamos sirviendo los alimentos, pero desde luego de eso nos ponemos la mascarilla, igual que todas las normas de bioseguridad. Una comidita del mercado central no se puede dejar pasar. Ya lo extrañaba 3 meses. Claro, y aparte de eso, ustedes están en una mesa, pero separados. Miren aquí, como se puede observar, es una parejita, pero están separados. Aquí está la cinta que protege tanto para el uno un lado como para el otro lado. Prohibido tocar si así sea en pareja, ¿no es cierto? Así es, estamos encuartenados. Bueno, aquí nos encontramos con Aceñito. Buenos días, ¿cómo está? ¿Su nombre, por favor? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está este día, pues, pasando aquí con su esposito, debe ser, o familiar? Bueno, pues, de todas maneras, un gusto saludarla. ¿Cómo lo ve usted también esta pandemia? ¿Cree que pasará pronto? ¿Cuál sería ese mensaje? No, la verdad es podernos cuidar para que en algo poder apaciguar lo que está pasando, porque esto nos es que ya va a calmar. Sí, por favor. Simplemente, muchísimas gracias, muy amable. El carnet. Buenos días. Exactamente. Haciendo un saludito para nuestro programa. Bueno, les hacemos una cordial invitación que vengan al Mercado Central, en donde las caseritas les están atendiendo con buena manera, buena forma, y ese sabor de ese delicioso plato que va llevando. Miren, como se puede mirar y observar aquí en la cámara de Viejo Lucho por el Mundo. Y bueno, pues saludando también igual a los amigos televidentes. Un gusto haber estado esta mañana desde el Mercado Central para todos ustedes. Nos estaremos viendo en otra oportunidad.